una vez más con Mr. Uda. Hoy, chicos, haremos la review de este jugador que estás viendo en pantalla, Mesut Özil, Wilton Wildcard o comodín de invierno, como le quieras decir. El día de Navidad, chicos, EA acaba de sacar este mismo SBC. Creo que es un SBC, pues, si eres fan del Real Madrid o, bueno, tu ídolo, o al menos una persona de admirar que es Özil, lo que hizo en el fútbol es escandaloso. Y dije, ¿sabes qué? ¿Por qué no? ¿Por qué no traerle su review? Además de que tiene cosas interesantes como el 5 y 5. Y dije, de una, ¿sabes? Pero bueno, el precio de este mismo Özil, chicos, está en unas 40k. Nosotros lo probamos 7 partidos en esta jornada de FUT Champions, en donde anotó 10 goles y dio 4 asistencias. Estadísticas de completa locura para este mismo Özil. Pero bien, ¿qué es lo que nos ofrece este jugador? 1.80 de altura, una altura buena, vamos a decir, esta estándar. Warcracks no son los mejores, vamos a ponerle tirando a malos, ya que tiene medio en la parte de ataque y bajo en el apartado defensivo. Cuenta con 5 estrellas de combo, movimientos hábiles y de pie débil. También el jugador tiene rasgos muy buenos: tiro colocado, con estilo, armador de juego, tiro bombeado y regateador técnico. Sin más que decir, chicos, veremos qué tan bien lo hace este mismo Özil, sus puntos buenos y sus puntos negativos, y si puede quedar de titular en un 11 local. Entonces, vamos a ello. Muy bien, chicos, entonces, por lo mientras que ya están pasando los clips, vamos a estar comentando lo que me pareció este mismo Özil. Primero que nada, la posición que lo probamos y la única que se puede usar a este mismo Özil es de MCO, y es una formación 4-2-3-1. No te la recomiendo usar en un 4-2-2-2, porque sabemos que esa formación, los MCOs se usan más como extremos, ¿sabes? Entonces, este mismo Özil solamente es para esa misma formación, 4-2-3-1. Dicho esto, el estilo de química que más te voy a recomendar es cazador, para aumentarle en el tema del ritmo y en el apartado del tiro. Ahora sí, vámonos estadística con estadística. Tema de ritmo, ¿qué tal se siente Özil? Se siente bien, no es rápido, no es lento, pero cumple con la misma posición. Es curioso porque la misma posición del MCO no es una posición que se le exija mucho en los apartados de este mismo tema de ritmo, ya que solamente hace carreras cortas y muy rara vez las mismas carreras largas en una contra, ya que esta misma posición se enfoca mayormente en los pases y estar distribuyendo el balón a los delanteros y a los extremos. Entonces, específicamente en este mismo apartado está normal, chicos. No es rápido, por favor, no pienses que es rápido, pero tampoco es nada lento. Lo único que le ayuda es el estilo de química cazador que le estamos colocando, y de igual forma, en cierto tipo de ocasiones, la aceleración. Pero voy a ponerle que es bueno tirándole a malo. Bueno, ya dicho esto, ahora sí, vámonos por el tema del tiro. En el tema del tiro hay unas cosas buenas y otras cosas malas. Primero que nada, voy a destacar lo bueno: el posicionamiento de ataque y el tiro colocado. De igual forma, quiero colocar también la compostura, porque sabemos que la compostura va acompañado con el tiro. También tiene rasgos muy buenos, chicos: el tiro colocado y el tiro bombeado como rasgos. Özil tiene 5 y 5, puedes pegarle con la derecha o puedes pegarle con la izquierda, de verdad que no vas a tener ningún problema con eso, pero sí te voy a recomendar que tires a colocar, ya que los tiros a potencia no son tan buenos o tan efectivos con este mismo Özil. No estoy diciendo que sean malos, ¿sabes? Pero los tiros colocados son los tiros más acertados y los que se sienten más chetados con esta misma carta. Eso sí, chicos, 10 goles en 7 partidos, por lo bien que se colocaba este mismo Özil, por los momentos donde yo lo necesitaba, eran maravillosos. El jugador se coloca de una manera, de verdad, chicos, exquisita. Siempre estaba combinando, haciendo paredes con el delantero y con los mismos extremos, y siempre Özil estaba colocado en el momento preciso y para definir la misma jugada. De verdad que tirar con la derecha y con la izquierda, con los tiros colocados, son un manjar. Ya metiéndote más adentro, los tiros largos no son tan buenos. Los traté de tirar y sí metí 2 goles con los tiros largos, pero no te voy a recomendar que son así como fabulosos, ¿sabes? Entonces, lo único bueno que tiene Özil es el posicionamiento de ataque, los tiros colocados y que tiene 5 estrellas de pierna mala.
Ahora pasémonos en el tema del pase, y creo que esta es por mucho la mejor estadística de Ozil, ya que hicimos 4 asistencias en 7 partidos, pero siempre los pases de Ozil siempre me creaban muchas oportunidades, chicos. De verdad, los pases de Ozil con la pierna derecha, con la pierna izquierda, pase corto, pase largo, pase filtrado, bombeado, son una exquisitez. Y la mayoría de los clips que vas a estar viendo son clips de pases, o sea, literalmente de muchas ocasiones de que me creó este mismo Ozil. Como te estaba comentando en el tema del tiro, el jugador se posiciona de una manera maravillosa y siempre está bien posicionado para distribuir el balón. Entonces, este mismo pase lo puedo comparar como el de un Lionel Messi, como el de un Kevin De Bruyne, como el de un Zidane, como el de un mismo Iniesta, como, bueno, un tipo pase así, ¿sabes? Un tipo jugador que de verdad se le siente muchísimo el tema del pase. Iba a decir, antes de Iniesta iba a decir Pirlo, pero no sé por qué se me vino Xavi e Iniesta. Pero bueno, es un pase maravilloso, chicos, de verdad. El pase filtrado, los pases largos, la distribución son magníficos, chicos, de verdad. No hay otra cosa o otra palabra que pueda describir el tema del pase de Ozil, que es perfección. De verdad que es uno de los mejores pases que he probado, y de verdad la distribución que se manda este mismo jugador es maravilloso. Ahora, en el tema del regate, el jugador se siente, vamos a ponerle, bien al momento de girar. O sea, no tuve problemas de sentirlo como un tosco, como un gordo, para nada. Tiene buena agilidad, pero tampoco hay que esperarse que sea un Neymar, un Messi, un Di Natale, vamos a ponerle, un Insigne. Jugadores chiquitos que se sienten maravillosos al momento de usar. No es fácil al momento de usarlo, chicos. Sí tiene sus detallitos al momento de girarse. Entonces, puedo decir que sea una negativa o una cosa positiva, la verdad es que lo pondría entre en medio, porque si hay momentos donde se le siente perfecto su momento de agilidad por el mismo control de balón. El control de balón lo ayuda muchísimo al momento de hacer reacciones tan, bueno, momentos de acciones tan bruscas, es decir, de un movimiento a otro, de una dirección a otra. Hacer un skills, eso sí, la hace perfecto, y con el balón siempre bien pegado al pie. Lo malo, las reacciones de 71. Las reacciones de 71, al momento de tú hacer o mandarle que haga una acción en mismo skill, se tarda, ¿sabes? Como de que se, por eso, ese es el motivo de por qué se siente lento, como que se siente tosco. No es el tema de agilidad, es el tema de reacciones que lo hace sentir así. Entonces, el jugador le puedes mandar una indicación y lo va a hacer como en un segundo después. Y eso, quieras o no, cuesta para perder el balón, y más para un mediocentro ofensivo. Entonces, ¿es bueno el tema de agilidad? Sí, pero no por el tema de reacciones. Ahora, por último, vámonos en el tema del físico. ¿Qué tal se siente el jugador al cubrir el balón de una manera sensacional y tener un buen balance de 81? Pues es costoso quitarle el balón. Aún sin embargo, la fuerza de 60 sí le llega a ponerlo como un jugador débil. Es un jugador que, contra jugadores grandes, imponentes, como puede ser un Patrick Vieira, como puede ser un mismo De Paul, el Wendell Weichert, sí les llega a quitar el balón fácilmente esos tipos de jugadores a Ozil, porque son jugadores agresivos, son jugadores que imponen mucho por su tema de fuerza. Entonces, siempre con Ozil trataba de dar pases rápidos, porque sus pases son asombrosos y rápido estar jugando con él, ¿sabes? Pase rápido, rápidamente hacer una jugada y no mantener mucho tiempo con Ozil contra jugadores de ese mismo calibre, porque sabía que le iban a quitar el balón fácilmente. Entonces, es una negativa en el tema de fuerza y en el tema un poquito de balance. También otra negativa en el tema del físico que le encontré, la energía. La energía de 65 se le llega a notar muchísimo, más para una posición que es el mediocentro ofensivo. El mediocentro ofensivo siempre va a estar subiendo y bajando continuamente, entonces obviamente que el jugador se va a desgastar. En el minuto, no te miento, 65-70 ya era necesario cambiar a Ozil. Súper necesario, porque estaba muriéndose. Al menos Lionel Messi, que tiene una energía de 70, lo puedes poner hasta el 75, ¿sabes? Pero con Ozil no, el 70 ya es para cambiarlo sí o sí. Y sí es una gran negativa que tenga mala energía y más para su misma posición. Entonces, chicos, ¿recomendaría o no hacer esta misma carta? Como madridista, lo tengo que decir, yo soy fan y a mí me encantan los jugadores que tienen mucho pase y, bueno, son icónicos para
para cierto tipo de jugadores, ¿sabes? Entonces son 40K y 40K ahorita mismo metieron ya el grindeo de ligas y fácilmente puedes meter las medias aquí si no tienes dónde meterlas. Y es un jugador que a mí me encantó y a mí me gustó muchísimo lo usar. No por nada, 10 goles, 4 asistencias en 7 partidos, no me defraudó en esta misma jornada de FUT Champions, en donde ganamos todos los juegos. Entonces, a mí me gustó mucho, pero si tú me dijeras, oye, vale la pena gastar 40K, pues a pagar literalmente monedas en este mismo SEAL, no. No te lo voy a recomendar, no te recomiendo que pagues 40K por esa carta que no vas a usar, que por el mismo tema de liga no es fácil darle links, ¿sabes? O sea, sí es alemán, pero la verdad la liga no le ayuda mucho, es difícil al momento de darle química, es difícil ya usarlo al momento del tema de ritmo, el tema del tiro. Entonces, solamente se lo recomiendo a jugadores que les gusta Özil. Literal, simplemente a los jugadores que les gusta Özil. Es bueno, sí es bueno, pero no es un jugador que lo pondría en el 11 inicial para jugar FUT Champions. Pero bueno, chicos, hasta aquí vamos a dejar la review del día de hoy. Espero te haya gustado y espero te haya gustado los clips y mi manera de comentar y de ver a este mismo jugador. En la parte de abajo te dejo mis redes sociales, como puede ser mi Twitch, mi Instagram, mi TikTok y mi Twitter. Ahora sí, nos veremos hasta una siguiente review. Se despide tu amigo Mr. Buda, hasta la próxima. Chao.